Haga el favor de dejarme en paz. Déjeme en paz. Pues déjeme ir a mirar. No me hace falta su admiración. ¡Vaya usted a la mierda! ¡A la mierda! En alto, delante de todo el mundo. Alex reaccionó de mala manera y acabó en la calle. Y ahora va a tirar al Besa. Y si marca el Málaga, va a defender la segunda división. También posee con el español. ¡Lluvia primera! Un partido Barça Madrid o Barça Español, siempre hay frases recurrentes contra Piqué, por ejemplo, que el pobre es el que siempre ha tenido más insultos a ese nivel, y ya no se insulta a él, sino se insulta a su mujer, a su familia, se hacen frases conocidas que ridiculizan un poco todo el tema, se busca un poco el picar y hacer otra cosa, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Messi, hijo de puta! ¡Hijo de puta, eres un genio! Para les forces de confessió! Hi ha casos, jo diria, molt més flagrants. Hi ha un vers de Catú que comença dient «Pedicavo, ellos, et irromavo», i a continuació diu els noms d'aquells a qui els hi té intenció de fer això, que diu exactament «Us donaré pel cul i m'escorreré la vostra boca». Vale la pena fijarse en el tipo de insultos que nos lanzan, ¿no?, a las mujeres, o incluso que nos lanzan las propias mujeres, ¿no?, porque el insulto no es privativo de los hombres, como el machismo no es privativo de los hombres. Todos y todas podemos ser machistas y podemos insultar a las mujeres, ¿no?, desde más cerca o desde más lejos, ¿no? Por un lado está el famoso hijo de puta, ¿no?, hija de puta, hijo de puta, pero sobre todo hay más hija de puta, ¿no?, parece, en este mundo, ¿no? Ya empezamos mal. Eres un mierda. Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha. ¡Voy usted a la mierda! ¡A la mierda!